Buenas noches. Señora alcaldesa. Señor teniente alcalde, delegado de festejo. Autoridades, socios y amigos carnavaleros todos. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia en este acto de la entrega del premio Alonso Rodríguez H. Premio ya arraigado dentro de nuestro carnaval y con el cual esta peña pretende reconocer la trayectoria carnavalera de aquellas personas que de una forma u otra estén y hayan estado vinculadas a la cantera de los espaciales y sigan activos dentro de nuestro carnaval, entregándole nuestra insignia más preciada, el espacial de oro. Este año el galardón ha recaído en un buen carnavalero, una persona que llevaba 30 años sin participar en el concurso de agrupaciones, pero que en sus principios estuvo 15 años consecutivos saliendo en distintas agrupaciones. La decisión no fue muy difícil para nosotros, todo lo contrario, pues creemos que realmente es merecedor de este premio por su currículum carnavalero y sobre todo por sus raíces espaciales. Y por todo ello decidimos entregar el premio Alonso Rodríguez Hachero como espacial de oro a don José Abreu Carro, Pepete. Nuestro amigo Pepete empezó a salir en las agrupaciones de carnaval en el año 1973 en la comparsa infantil Los Colegiales, dirigida por Miguel Gómez Miguelín. En el año 1974 entra a formar parte de la comparsa que da nombre a nuestra peña, Los Espaciales, dirigida por el maestro Alonso. Seguiría en el 1975 con Los Alibabás y Los 40 Ladrones. En el 1976 con Sabor Carioca. En el 1977 Eddie Pedrito y sus amiguitos. 1978 Los Navarricos. 1979 Aires de Andalucía. Todas ellas de la cantera de Alonso Rodríguez Hachero. En el 1980 salió en Los Reclutas de San Fernando, que vinieron andando, de la Peña del Dragón. En el 1981 ficha por José Antonio Aguilera el Chicha, consiguiendo el primer premio de comparsa con Los Trotamundos. En 1982 sale en la comparsa El Mundo de los Muñecos, dirigida también por el Chicha. En el 1983 vuelve con Alonso en la comparsa juvenil Los Corsarios. En el 1984, de nuevo con nuestro amigo Chicha, sale en la comparsa Los Atlantes. En 1985, en la comparsa Más Allá de las Estrellas. Y en 1986, con Fragua, consiguiendo de nuevo primer premio. En 1987 fue su último año después de 15 seguidos, en el cual salió en la murga La Chochona, de Domingo Mateo y Enrique Rodríguez. En 2003 salió de figurante en la comparsa de Mateo, Atunara. O sea, mía. Y después de 30 años, sin pisar las tablas como componente de una agrupación, vuelve este año a una nueva modalidad para él, el coro. Para mí. Participando en el coro Broadway, dirigido por Juani Contreras, y donde ha conseguido el primer premio de esta modalidad. Hay una anécdota que todo va fuera de los papeles, que recordábamos antes, Pepe y yo, que era los bocadillos. Los bocadillos que hacía mi padre,
que hacía tu padre y lo llevábamos en un saco de papel, de traza de esos antiguos. Cuando terminamos de actuar en la Gran Vía, nos pongamos locos para terminar, para comerse los bocadillos. Teníamos 9 años, 10 años, hasta no lo cuento. Después lo contamos otra vez. Por todo ello, y de forma merecida, la Asociación Cultural Carnavalera Los Espaciales tiene el honor de entregar el premio Alonso Rodríguez Achero en su categoría de Espacial de Oro a don José Abreu Carlos. A mi coro. En principio, agradecerle a la peña por acordarse de mí, de este premio tan especial para mí, aunque también fui espacial desde el principio. Y poco más. Sigue, sigue. Pero me está gustando. Pues nada, me gustaría agradecerle a todo el mundo por haber venido y me gustaría dedicárselo a varias personas, pero vamos, una de ellas es mi mujer. A ver. A mis hijos, a mi nieto, a mi familia, pero en especial a mi padre. Mateo. Conocido por todos, por Pepete. Creo que si decimos nombre completo, más conocido decir Pepete. Creo que es una persona, según lo que ha hablado ahora mismo Mateo, es una persona que toda su cantera, desde el principio de sus inicios, desde pequeño, lo ha hecho con la dirección de Alonso Rodríguez Achero, y creo que es normal que este espacial de oro que lleva el nombre de él, pues lo lleve una persona que desde pequeño ha estado en sus agrupaciones y ha ido creciendo en el mundo del carnaval a través de él y de la mano de él. Por ello yo creo que ha sido un premio que te has merecido y que la persona que la peña ha elegido ha sido la persona apropiada para llevar ese espacial de oro. Felicidades también en nombre del pueblo de Isla Cristina. Gracias. ¿Qué más, Pepe? ¿Todos los bocadillos no? Ah, ya está. Yo